See, it's the same thing with you. Do something with your life. Go get a job. I served my time, got out, got my life together. You should try giving up. Don't stink up the bathroom. Julio, I live with you. You're rotting from the inside. Hola, Rocío. Un placer platicar contigo el día de hoy. Hace un año tuve la oportunidad de platicar con Chris, tu hermano, protagonista de esta serie. Y la verdad me sorprendió mucho el nivel de comedia. De esas sorpresas de que ves un capítulo y luego necesitas ver el otro y necesitas ver el otro y el otro. Tengo entendido que algunas de las situaciones que se presentan dentro del show son experiencias propias. ¿Ha habido alguna experiencia en la que has estado tú? Bueno, más bien como diría como en familia, así como es en esta serie de la temporada 2. Hay un episodio de la mamá cuando se retira que es muy similar a mi mamá. Muchos de los episodios son muy similares a mi mamá y a mi abuelita. Y muchas experiencias así. Excelente. Y la relación entre los hermanos también. Perfecto, perfecto. Ahora, algo que me llama mucho la atención, sobre todo de los vestuarios, tú te dedicas a esto de los vestuarios, es que de repente vas a algún lugar, vas a un museo, vas a un cine, a una exhibición, y encontramos un traje específico que utilizó un artista o un vestido que se utilizó en cierta película y nos damos cuenta de las dimensiones de los artistas. No creemos que qué tan chaparritos son o qué tan llenitos son. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Bueno, por ahorita, This Fool fue mi primera experiencia donde yo era la diseñadora de vestuario. Ajá. He trabajado en vestuario como 20 años, pero esta es mi primera vez donde yo soy la diseñadora. So, ahorita estoy apenas empezando, pero espero que sea una carrera larga como diseñadora. Bueno, dices que tienes una trayectoria de 20 años, pero has participado en películas, has participado en programas de televisión. Creo que estuviste con Jimmy Kimmel también. Sí, actualmente, uno de mis trabajos actualmente es Jimmy Kimmel Live. He trabajado en películas de Disney, bastante. Y bueno, claro, no es un equipo grande y cada uno tiene su posición y sus responsabilidades. Es muy cooperativo. Bueno, para los que no han visto la serie, tenemos la participación de Chris Estrada, tu hermano, Frankie Quiñones, Laura Patalano, Michelle Ortiz, uno de mis actores favoritos, que es Michael Imperioli, Julia Vera y muchos más. Y la serie también está escrita y producida por tu hermano. Ahora, ¿qué viene en esta segunda temporada? Que, por cierto, ya la vi y me gustó muchísimo. Oh, sí, ya la viste. No he tenido la oportunidad de verla todavía. So, estoy esperando como todos para el viernes. Pero en esta, la nueva temporada es un poco diferente. Yo diría que es... el tema es como depresión y es el qué es lo que sigue para Chris, Frankie y Michael. Bueno, es Minister Payne, la segunda etapa ya que se terminó Hugs Not Thugs. Y también habla, yo pienso que habla de muchos temas sociales y muchos temas importantes, pero lo hace en un modo que no es intimidante, es basado en comedia, como hablar de lo que es para una persona que estaba en la cárcel y salir y cómo reentregarse a la sociedad y, bueno, eso, aclimarse a una nueva vida que es diferente a lo que la experiencia que tuvieron antes, o alguien que sufre que se termina una relación y qué sigue, qué es lo que sigue. Exacto, es una nueva etapa después de Hugs Not Thugs. Y por cierto que me gusta mucho el café también. Pero para la gente que tenga una visión, la gente de lo que es una diseñadora, sé que las jornadas de trabajo son larguísimas, no terminan nada más en hacer el diseño. ¿Nos puedes dar un poquito más de detalle si tienes complicaciones, si hay que cambiar el vestuario, si resulta que no le quedó bien a tal persona o a tal actor y tienes que correr a hacer una modificación al instante? ¿Ha pasado algo esto? He tenido mucha suerte que los muchachos de los creators de This Fool son like, un sueño trabajar con ellos. Son tan fácil y el proceso ha sido muy fácil, porque normalmente no es así. Porque si empiezas con los boards, después ya cuando llegan a un acuerdo creativamente de cómo quieren que el show se mire, ya empiezas con las fittings, les
les mandas las fotos, pones tus notas, yo pienso que esto, pero al último el director es el que tiene el último decir. Pero lo bonito de ese show fue que fue muy colaborativo. A veces el diseñador me decía, oh, yo sé que te gusta opción A, ¿me puedes explicar por qué? O hay mucha conversación. Pero sí, a veces había momentos como en la primera temporada cuando Frankie Luis usó el dinosaurio. Teníamos que mantener el aire adentro, entonces tienes que hacer experimentos, a ver si le ponemos elásticos, le quitamos el plástico para que no se mire, para que se mire bien su cara, si oye el fan que está adentro para que no se oiga en el micrófono. Hay muchas cosas que tienes que pensar, o sí, a veces había últimos cambios y algo no le quedaba a la persona perfectamente bien, puedes cambiar. Siempre tienes que estar preparado, más bien. Si vas a trabajar en vestuario, siempre tienes que tener opción 2 o tener un... Sí, siempre tienes que tener opciones o estar preparada para cualquier cosa, porque a veces la persona se mancha. Como, por ejemplo, la última temporada había un suéter que nomás teníamos uno. Y normalmente siempre tienes que tener dobles de todo. Pero en este no pudimos encontrar un doble, pero era algo muy padre, y Frankie estaba tomando café y se le cayó un poquito de café en el vestuario, entonces ahí estábamos nosotros rápido tratando de verificarlo, bueno, de quitar la mancha. Claro. A veces pasan esas cosas, y si las horas sí son un poco largas, siempre sientes que estás on call, pero vale la pena, definitivamente vale la pena. El trabajo se va a ver reflejado en la segunda temporada, que me gustó muchísimo, como te comento, ya la vi. Se me hizo mejor que la primera, y pues la verdad, la serie ya está disponible en Hulu a partir del 28 de julio. Esta temporada, como te digo, me hizo reír muchísimo más. Muchas felicidades, Rocío. Estaremos muy pendientes de tu trabajo. Queremos verte triunfar totalmente. Muchísimas gracias, Enrique. Fue un placer. For the record, I don't think that this is the best slogan for this part of LA.